Bueno, pues a las muy buenas tardes, tardes noches, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí todavía en Paraguay, ahí está el retorno, lo bajamos, bien, perfecto. Bueno, pues aquí son ahora mismo las 16:07 de la tarde, ya hemos salido de nuestra jornada laboral, hemos ido un ratito, algo de última hora, cuando era nuestro día libre, pues bueno, nos avisaron de que teníamos que ir, cumplir, hemos hecho lo que teníamos que hacer y ya estamos de vuelta. Así que esa maratón que habíamos prometido esta mañana, a primera hora de que íbamos a hacer de por lo menos 3-4 etapas, pues no hemos podido hacerlo. Hemos hecho la crono, casi un desastre, sinceramente. No un desastre, sino que íbamos muy bien y otra vez en esa parte final, pues por mala dosificación y por no haber, bueno, pues probado la etapa antes, la verdad es que nos hemos desubicado un poquito y pensamos que la llegada estaba después de esa bajada como a 1 kilómetro y algo, o 2 kilómetros, ¿no? Y la verdad es que estaba justo en la bajada, bueno, pues nada más girando a la izquierda ya estaba la llegada. Entonces, hemos perdido un montón de tiempo por la cosa de dosificar y bueno, la verdad es que, nada, un error tremendo. Aún así, bueno, pues hemos quedado con Perico Delgado en segunda posición en la general. Luego hemos hecho esta etapa, ahí la tienen, la etapa 13, y bueno, y hemos conseguido, pues como pueden ver, ganar con Perico Delgado. En segunda posición, Claveiro Lat. Sinkeli ha quedado tercero, Rux en cuarta posición, Eric Breuquín quinto, Marino Lejarreta sexto, Moreno Argentín séptimo, Jean-François Bernard octavo, Danens en noveno y Greg LeMond ha entrado en décima posición. Hemos podido limar tiempo con Perico Delgado y de esta manera ha quedado la clasificación general. Bueno, pues Greg LeMond, ahí lo tenemos en primera posición, Perico Delgado a 25 segundos y Miguel Indurain, Miguelón a 1.23. Eric Breuquín, bueno, pues ella está en cuarta posición a 2.58. El resto, bueno, pues le siguen Lejarreta, Raúl Alcalá, Yanni Buño, Fiñón, Criquelion y Steven Rooks. Bueno, ahí está Manuel Alonso todavía liderando la clasificación de la montaña y esperemos que por mucho tiempo más. Abdullaparov, seguido de Perico Delgado, muy cerca, ya Perico Delgado de Abdullaparov. Así que yo creo que el maillot verde todavía está al alcance. Bueno, Gilles de Lyon, ahí está, liderando esa clasificación de jóvenes. Banesto, líder en escuadras, seguido de PDM a 3.12 y Tinceta Tomaso, el equipo de Greg LeMond, a 18.31. Marino Alonso, líder de la combatividad, ahí está, seguido de Gerard Rouet. 904 kilómetros lleva ya Marino Alonso, ¿eh? Un cañón. Bueno, pues ahí está, ganamos la etapa y se convierte en la cuarta etapa consecutiva ganada por Banesto. Y es que cuando la carretera se pone hacia arriba, bueno, pues digamos que ahora Banesto son Movistar, o sea, vamos a decirlo claro, los telefónicos, en aquel momento eran los bancarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ahí están los objetivos cumplidos y lo que vamos a hacer es irnos un poquito a la página Pro Cycling Stats, que es un cañón de página y es donde tenemos toda la información, vamos, pero impresionante, o sea, de verdad. Yo la sigo hace ya aproximadamente, pues cuánto hará, 2 años, más o menos, ¿no? Un año y medio, por ahí, un poquito más quizás, que sigo esta página y la verdad es que es un auténtico cañón. Bueno, pues esta página, digo esta página, esta etapa 13, esta página, esta etapa 13 fue ganada por Eduardo Chozas, esta mañana lo hemos comentado. Fue seguido de Eric Breuquín, Andrew Hastings y Roberto Conti en cuarta posición. En quinta posición quedó Greg LeMond, Marino Lejarreta fue sexto, Pedro Delgado fue séptimo, Yanni Buño fue octavo y Miguel Indurain noveno y Dimitri Konishev entró en décima posición. La clasificación general después de esta etapa quedaba liderada por Claudio Chapucci, era la maglia rosa por aquel entonces. Eric Breuquín estaba en segunda posición, Greg LeMond era tercero, Ronald Pensek era cuarto, Perico Delgado estaba en quinta posición, Gianni Buño era sexto, Marino Lejarreta era séptimo, Raúl Alcalá octavo, Andrew Hastings noveno y Claude Criquelion era décimo. Bueno, pues así estaba la clasificación general por aquel entonces, después de haber disfrutado o disputado, perdón, esta decimotercera etapa. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy nos vamos, o ahora nos vamos, porque hoy ya hemos hecho 2 etapas a la mañana y ahora vamos a hacer, bueno, pues si nos da el tiempo, 2. Nos vamos a la etapa 14. Kilómetros, llegamos al monte Ducausnoir, y bueno, es donde Marino Lejarreta consiguió la victoria, que era la segunda para la 11,
prácticamente consecutivas, porque bueno, el día anterior ganó Chozas, al día siguiente Marino Lejarreta, y bueno, Marino quedó en primera posición, a 24 segundos entró Miguel Indurain, a 25 entró Gianni Buño, a 33 Raúl Alcalá, a 0.34 entró Greg Lemon, Eric Breukin entró con el mismo tiempo de Lemon, y también con el tiempo de Lemon y Breukin entró Pedro Delgado, Crique León, William Palacio y Gilles de León, el campeón, el joven campeón, bueno, del equipo el Betty a la Suisse. Bueno, pues así quedaba ese top 10 en esta decimotercera etapa. Y la clasificación, bueno, pues después de esta, seguía liderada por Claudio Chapucci, Eric Breukin seguía en segunda posición, Greg Lemon era tercero, Perico Delgado cuarto, Ronald Pensek era quinto, ya bajaba un puesto, cambiaba las posiciones con Perico Delgado, Gianni Buño era sexto, Marino Lejarreta séptimo, Raúl Alcalá octavo, Clau Criquelion era noveno y Andrew Hansteen estaba ahí en la décima plaza. Bueno, pues se emplearon 39,42 kilómetros por hora, ese es el promedio del ganador, ¿eh?, de la etapa. Y bueno, pues se celebró una etapa que se celebró el 15 de julio de 1990. Bueno, pues después de estos datos históricos, nos vamos a disputar esta etapa muy parecida, el corte muy similar a lo que fue en la vida real, la etapa que se celebró en ese Tour de 1990. Bueno, vamos a ver los favoritos para la etapa. Bueno, Farfán, Claudio Chapucci y Miguel Indurain. Vamos a intentarlo con Miguelón o con Perico. Vamos a ver qué tal está Perico después del desgaste que ha tenido. Y bueno, con Perico Delgado tenemos que ponernos el maillot amarillo. O sea, tenemos que vaciarle a Lemon. Ya ven cómo está Indurain, ya ven cómo está Rondón. Hemos pillado por fin una condición excelente. Julián Gorospe va bien también. Magro también, lo tenemos bien de energía. Bueno, pues Marino Alonso está un poquito castigado, pero tiene que mantener el traje de la montaña. La verdad es que no hay puntos como para perderlo, ¿no? O sea, en real serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 puntos. Yo creo que Marino Alonso, quizá peleando los dos primeros o dejándole, reservándole para esa parte final, es posible que con que consigamos 4 puntos ya está prácticamente conseguido el mantener un día más. Luquín, ahí está, bien, de condición, Martínez Oliver también, y bueno, Dominic Arnau, que no podemos contar mucho con Dominic, ahí está castigado, pues tanto como Marino Alonso, pero sin hacer el desgaste que ha hecho Marino, ¿no?, estos días. Así que vamos a ver lo que hacemos con Marino, todavía no tenemos claro, y tenemos a Rondón como para meterle en una escapada, ¿no? Pudiera ser, ¿verdad? Esta es una de esas etapas que normalmente, habitualmente, se suelen producir escapadas que son kilométricas. O sea que. Entonces, yo no sé si meterle al. Bueno, lo vamos a mandar a Marino Alonso. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Ya, en caso de que consiga entrar en la escapada y sea fructífera. Además, fíjense, estaba situado en las partes. En la parte delantera del pelotón, así que bien. Y la escapada parece que va bien, ¿no? Cuatro hombres en cabeza de carrera y uno situado entre la cabeza de carrera y el pelotón. Ahí está Pietro Brumov, Steinmann, Jacobs y Marino Alonso. ¿Quién va por detrás? Bueno, pues hombre, no, cómo no, Thierry Claveyrolat, que es otra de las personas que está ahí en esa pelea, otro de los corredores que están en esa pelea por los puntos, ¿no?, de la montaña.
Bueno, pues ahí está Pietro Ogrumov, hombre perteneciente a las filas del Alfa Lun. Y empezamos a subir esta primera cota del día, la Col de Murs, 11,5 kilómetros, bastante larga de recorrido, con rampas no muy pronunciadas, un promedio del 3,9%. Pero podemos, bueno, pues tirar un poquito con fuerza, ampliar la ventaja. Tenemos muy cerca la meta volante y tenemos también relativamente cerca el avituallamiento. Evidentemente, después de esta cota de tercera tenemos una zona en descenso en la cual, bueno, vamos a poder recuperar con cierta comodidad, ¿no? Bueno, pues ahí está Pietro Ogrumov también. Prefiero marcar yo el ritmo. Pues sinceramente, si les dejo, creo que no vamos a ampliar la ventaja con el pelotón, ¿no? Y evidentemente, ya que estamos aquí, ¿no? Pues me estaba colocando bien el auricular. Ahí. Bueno, pues decía que ya que estamos aquí, pues vamos a intentar que la escapada genere una buena diferencia y vamos a ver si podemos llegar al mayor número de cotas posibles puntuables, ¿no? Y pelear esos puntos de la montaña, alejarnos un poquito más, ¿no?, de los perseguidores en esa clasificación. Y la verdad que estamos sorprendidos porque no pensábamos con Marino Alonso, bueno, pues conseguir pues bueno esta posición ahora mismo a estas alturas de carrera, ¿no? El estar peleando por este maillot de la montaña cuando verdaderamente Marino Alonso no es un escalador puro ni nato. Pero la verdad es que estamos en ello, estamos peleando, luchando. Y hasta ahora no ha sido tan complicado. Hemos tenido alguna etapa un poquito difícil en la cual, bueno, pues no hemos podido llevarnos los puntos. Y bueno, ahí están. Claro, Clavero Lata no lo dicen, le interesa el maillot a Lunares y también la victoria de etapa. Clavero Lata que ya está ahí metido. Claro, ahora lo que va a ir es, pues lo que tenemos que hacer es forzar el ritmo y ver si puede aguantar, ¿no?, ese ritmo que nosotros marcamos. Son pendientes muy marcadas. Es posible que Clavero Lata vaya a aguantar bien, ¿no?, el ritmo que marquemos. Sí está aguantando bien y encima está llegando a las primeras posiciones como para pelear, ¿no? Pues hemos probado a ver qué podíamos hacer y la verdad es que vamos a llegar muy justitos. Yo creo que no vamos a poder casi ni pelear. Vamos a ver si podemos llegar, si no nos vaciamos. Y bueno, está bien, vale, perfecto, entramos en pájara, pero le ganamos la ventaja a Clavero Lata, que consigue un punto. Se lo arrebata a Ogrumov. Y bueno, seguimos manteniendo ahí las diferencias, ¿no? Aumentándolas, así que. Ahora toca recuperar.
Yo creo que también Clavero la tira ya con el gel de reserva consumido. Porque le saltó posteriormente del pelotón. Ha tenido que hacer mucho recorrido en solitario hasta alcanzar a lo que era la cabeza de carrera. De la cual tan solo quedan ahora mismo. Bueno, ahora Steinmann es quien se suma. Pero decíamos que solo se mantienen en cabeza, bueno, pues Ugrumov y Marino Alonso. Ahí está Jacobs, que se ha quedado y está ahí a 35. La diferencia con el pelotón, interesante, 9.49, que es algo que era lo que pretendíamos. Una buena diferencia para darnos comodidad para poder llegar a las diferentes alturas que tenemos ahí en el trayecto. Y de las cuales vamos a estar intentando, bueno, pues eso, sacar los puntos que hay en juego, como decíamos, pelearlos por lo menos, ¿no? Ahí está Thierry Claveyrolat, Pietro Ugrumov, que toma la rueda de Claveyrolat, y nosotros tomamos la rueda de Ugrumov. Así que bueno, pues a recuperar. Llegar a la meta volante, la vamos a pelear. Yo creo que estábamos con 84 puntos, me parece que estábamos con, no lo sé, no estoy seguro, 84, 82, no recuerdo ahora bien, con Marino Alonso, ¿verdad? Un poquito alejados de los primeros puestos, pero bueno, aprovechando todas las oportunidades y sumando, ¿no? Que nunca se sabe, ¿verdad? Se me oye bajo, sí, estoy teniendo problemas con el micro, la verdad. Hola, Vito, ¿qué tal? Buenas, perdón, no te he saludado. Bueno, pues 11.08, ahora mismo, no, perdón, 11.08, el hombre que se ha quedado descolgado, que es Barto, bueno, pues 8.51, 8.50 con el pelotón. Ya han logrado acortar un poco la ventaja y la verdad es que aquí no sé qué es lo que ha pasado, pero ha habido una bajada de ritmo bastante seria. No es lo que queremos, así que venga, subimos otra vez el ritmo. ...8.43... en estos momentos. Sí, bien. No, bueno, yo no no la he probado, Vito, era un encargo, por eso he tenido que irme a trabajar hoy, porque tenía mi día libre hoy, pero al final me han avisado que teníamos varios pedidos y a ver si podía ir a hacer refuerzo y al final pues bueno, hemos ido y he cambiado, bueno, pues unas cuantas horas del domingo por mañana, ¿no? Por el día de mañana, por el lunes, así que bueno, pues liberaremos mañana y por eso estamos haciendo ración doble de tour, ¿no? Luego haremos protein otra vez. Más que nada porque esta mañana habíamos prometido que íbamos a hacer pues 3-4 etapas. Y bueno, y hemos podido hacer la crono y otra más y luego ya pues. Nos hemos preparado y nos hemos ido a cumplir con. Pero tenía una pinta bárbara, ¿eh? Tenía una pinta bárbara, bárbara. Yo personalmente, hablando de comida, ¿no? Soy mucho más de fideuá que de paella. Soy más de fideo que, sinceramente,
Además lo hacemos con el cabello de ángel, que es espectacular, tostado, todo, bueno, genial. Y soy mucho más, me gusta mucho más la, no sé, la fideuá que lo que es la paella. No sé, me sienta mucho mejor, a mí me parece muy pesado ya la paella. Yo con un plato ya me quedo servido, ¿no? De fideuá con un buen alioli me puedo comer dos platos, tres platos, alguno dirá, joder, con alioli, pues sí que es pesado, pues sí, pero es que me encanta. Un buen alioli con una buena parrilla también un espectáculo, ¿eh? Y la verdad que hoy cuando la estábamos cocinando ya estaban dando ganas de probarla. Mira que nosotros la verdad es que estamos ya habituados, ¿no? Hacemos y bueno, y ahí está, ¿no? O sea, no te moviliza, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el querer comerla, pero hay días que los aromas, no sé, la pinta, el ver cómo está quedando te tira para hincarle el diente. Suele pasar con bastantes platos. El otro día preparamos unas fabes con almejas. Te voy a subir. Nos trajeron unas fabes. Estaban bien, buenas, bien buenas. Y preparamos con almejas, que teníamos unas almejas de quinta gama que nos habían llegado de España. Y bueno, y la verdad que eso sí te puedo garantizar y doy fe de que estaban espectaculares. Ya subiré las fotos. Capaz que mañana te suba, las busco. Pues las bajé del teléfono, las bajé a la. Las subí ahí a la. Joder, lo diré. A la nube. Y las voy a buscar y las bajo otra vez y. Y te las envío. Bueno, pues 7:48 la diferencia de este quinteto. Marino Alonso, Jacobs, Ugrumot, Steinmann, Claveiro, Lat, que se nos ha sumado luego, posteriormente. Y bueno, 7:39 sobre este pelotón, en el cual tiene razón el mensaje que nos venía abajo. Marino Lejarreta puesto a trabajar a la gente de la 11 y ahí está. Team Bahrein, sobre el cual está montado la 11, ahí está con Herminio Díaz Zabala tirando. Están los Dimension Data, que son los Kelme, ahí está Sarrapio también. Los Sky son los Z, Peugeot. Ahí está Duclos Lasalle, Gregario de Greg LeMond. Por ahí está Rosado también, hombre del Kelme. El propio LeMond, Johnny Wells también de la 11. Fabio Parra del Kelme, Marino Lejarreta de la 11. Guido Bontempi, ahí está, compañero de Claudio Chapucci, que está ahí también, que perdió tiempo en la etapa de. Que hemos jugado esta mañana. No sé qué voy a hacer. Lo hemos dicho. Creo que vamos a tener que editar a Claudio encima de otro corredor. Porque por más que le retocamos los stats, por más que lo subimos, por más que le ponemos, no aparece lo que tiene que aparecer. No. Es el único, que no está apareciendo como tiene que aparecer y como lo recordamos, de aquella época, ¿no? Recuerden que en 1990 Claudio Chapucci fue segundo. Y durante muchas etapas, durante muchas jornadas, fue el líder de la general. Bueno, pues 7:12 la ventaja con el pelotón. Nosotros ya estamos a punto de entrar en 5 kilómetros para coronar esta siguiente cota, de la cual todavía no nos dan el nombre. Trek, Segafredo. En el Trek, Vito. Pero Guido, por ejemplo, el retocado y aparece más. Guido Bontempi. O sea. Creo que es una cuestión del corredor. Lo voy a cambiar, voy a ver. No me acuerdo sobre quién lo monté, pero lo voy a cambiar porque tengo muchísimos espacios libres. Entonces voy a buscar otro y voy a probar. No pierdo nada por probar, ¿no? Lo haré cuando termine y vamos a ver. Porque la verdad es que aparecen muy bien todos. Aparecen bien, pero Claudio no aparece como debiera, ¿no? Puño está muy equilibrado para lo que fue Junior, Puño en el Tour del 90, no en el Giro, ¿verdad? En el Giro se salió. Pero para lo que fue el Tour del 90, está muy bien. De hecho, está ahí, más o menos. Mira, a ver, con Contador, aunque no coincida la bandera.
contador. En el 2017 no está contador, ¿no? No, yo sobre el UAE tengo a Ayostea. Y yo el Carrera, la verdad es que no tengo problema con que estén sobre el Trek. Me has puesto contador. Creo que te has equivocado. Estaba en el 17. Ah, yo la verdad que no. Sinceramente, no lo sé. Tengo que mirarlo. Yo la verdad que no recuerdo a contador en el 17. No lo recuerdo. Pero puede que tenga razón, ¿eh? Ten en cuenta que yo muy rápidamente. Muy rápidamente. Modifiqué todo, ¿eh? Bueno, pues Claveiro Land nos va a sacar los puntos, pero bueno, no está mal. Hemos conseguido un punto, está bien. No lo recordaba, voy a mirarlo a ver. Lo voy a mirar luego. Y voy a probar a ponerle sobre contador. Si está contador, a ver, vamos a probarlo. O sea, no pierdo nada, ¿no? Sinceramente, no sé si a Claudio Chapuzzi sobre quién lo tengo montado. De verdad que te lo digo que no estoy seguro. Sé que, por ejemplo, Nibali estaba con aquello en la Astana y a Tuyaparo está sobre Nibali, ¿no? Y eso sí lo tengo claro, ¿no? Pero sinceramente. No debería por qué dar problemas, porque mira, por ejemplo, Indurain está sobre Amador y funciona a la maravilla, o sea, a la perfección, ¿no? Pero puede ser que haya algo oculto sobre ese corredor que hemos montado a Chapuzzi, ¿verdad? Puede ser. Vamos a ver cómo están atrás los geles, van bien. No es necesario aplicarlos, así que ahí vamos. Pero sí, vamos a mirar. Yo no sabía que estaba todavía contador, sinceramente. Yo pensé que ya se había retirado. Yo pensé que en el 16 se había retirado contador. En el 17. Bueno, pues vamos a ver si lo encontramos. Bueno, pues 5'21 la diferencia ahora mismo con el pelotón de esta cabeza de carrera. Se va cortando, evidentemente, era lógico. 4'56. Pero dentro de nada estaremos ya llegando a esas cotas de cuarta, tercera. Y sin quererlo, pues prácticamente, bueno, pues hemos acertado metiendo a Marino Alonso en la escapada, ¿no? Porque, bueno, pues estamos sumando puntos. Bueno, ahí se va, claro. No nos hemos dado cuenta de que ya estaba ahí el último kilómetro. Y la verdad es que Claveiro Land se escapó. Luego lo vamos a mirar, porque ya me estoy liando completamente. Ahora yo ya no sé si estoy hablando de Nibali, si estoy hablando de Aru, de quién estoy hablando. Luego lo voy a mirar. Vamos a ver un momentito. Lo que pasa es que no. Vamos a ver un momentito. Va a salir de dudas sobre quién está Atuyaparov. Atuyaparov. Ese es Aru, ¿verdad? Mira a ver la imagen. No estoy distinguiendo ahora. Porque Nibali no estaba en el Bahrein. Te estás equivocando, Vito. Nibali no estaba en el Bahrein McLaren en el 17 todavía. Nibali estaba todavía en la Astana. Yo creo que es Nibali. En Bahrein estaban los hermanos Izaguirre. Creo. No estoy ahora. Vamos a ver.
estaban los hermanos Izaguirre, un momentito, porque Marino Lejarreta, disculpen, esto estamos, hay que para salir de la duda, ¿verdad? Perdón, Marino Lejarreta está montado sobre, ahí lo tienes, sobre John Izaguirre. Vamos a buscar. Bueno, ahí tienes a Claudio Chapucci. Está montado sobre Contador. Tienes razón. Bueno, pues Claudio Chapucci estaba así, tienes toda la razón. Contador sí estaba así. Ahí está. Esa es la imagen de Contador. Pues ya lo ves que está montado sobre Contador. Hay que probar sobre otro corredor porque es posible que por eso mismo esté pasando. Ya sabes tú que este juego no estimaba mucho ni a Valverde, ni a Contador, ni a ninguno de los ciclistas españoles. Así que es posible que tenga algo oculto y que lo frene, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. Bueno, mira, Chozas. Yo sinceramente creo, no sé, no estoy seguro, Peyo Rozcavestani. Yo no creo, lo voy a revisar bien, pero no creo que en la 11. Estaría Nibali, ¿eh? Yo creo que estaba todavía en Astana, creo, ¿eh? Creo, vuelvo a repetir, no estoy seguro, pero bueno, para salir de dudas era. Bueno, pues ahí estaba la cota de cuarta, que no hemos podido puntuar. Entonces haremos eso, vamos a modificar a Claudio, le vamos a sacar de. Le vamos a quitar, vamos a cambiarle de corredor, en vez de ponerlo sobre Contador. Tenía razón, Vito, estaba todavía en el 2017. Vamos a darle un cambio y vamos a ver qué tal reacciona Claudio Chapucci. Pero algo pasa que por mucho que le subamos los stacks y le pongamos unas buenas estadísticas, no sobresale lo que tiene que sobresalir. Ahí está Lejarreta, precisamente antes hablábamos de él, John Izaguirre. O sea, cuando podíamos hacer coincidir algún corredor con la nacionalidad, teniendo en cuenta la edad y demás, bueno, pues lo hacíamos. Si no, lo que nosotros pretendíamos siempre era darle prioridad al tema de la edad, ¿no? Para la clasificación de jóvenes. Bueno, pues Claveirolat viene muy fuerte. Evidentemente Claveirolat es un hombre que es un escalador puro. Y nosotros, pues bueno, pues no somos escaladores puros. De momento le hemos sacado una pequeña ventaja. Vamos bien con Marino Alonso. Queremos los puntos de esta cota de tercera y de la siguiente también. Pues entonces la imagen sobre la cual está montado Atullaparov es Aru, posiblemente. No veo bien de lejos, pero ahora acabo de ponerla hace un momento. Tú el 2017 lo tienes editado también, ¿verdad? Este te lo quiero mostrar, porque seguramente cuando te he preguntado no estabas revisando. Mira un poco esto, tú que conoces mejor. Espérate, espera un momentito. Mira un poco esta imagen. Ese es Aru, ¿no? ¿Verdad?
Lo estás viendo, ¿no? Para mí que es Aru, ¿verdad? Yo creo, me estoy. Seguramente estaba equivocado. Yo estaba mirando a Aru y lo estaba confundiendo con Nibali. Posiblemente. A Duyapar lo tengo montado sobre. Creo que es Aru. Puede ser. Puede ser. Más que nada por no salir del juego, ¿no? Ah, estás con. Es que a mí me pasa lo mismo. Estoy muy lejos de la tele y ya no me acuerdo sobre quién monté. Y la verdad es que tampoco recuerdo muy bien quién estaba en uno o en otro, ¿no? Se me lían las fechas muchísimo, la verdad. Creo que sí que es Aru. Es que de lejos se parece a Nibali también. De lejos, ¿verdad? ¿Lo tienes más o menos ahí? Bueno, si no, luego lo miramos, no hay problema. Era por la cosa de salir de la duda, ¿no? Pero estamos cortando ahí la etapa. Yo creo que sí que es Aru. Y bueno, pues ahí estamos con Marino Alonso a 1,4 para coronar esta cota de tercera. 28 segundos de ventaja, 29, vamos aumentando un poquito, estamos haciendo un desgaste importante, pero es que es lo que hay, no hay otra cosa. Entonces, si no lo hacemos, no vamos a llevarnos los puntos. Aquí ya estamos, así que bueno, ahora tranquilidad, calma chicha. Y ahí estamos, bien, perfecto. Conseguimos los dos puntos. Y ahora, bueno, pues venga, recuperación. El descenso. No importa si toman contacto con nosotros. Vamos a intentar luego lanzar un ataque también desde lejos. Upa, se nos ha ido por completo. Me estaba hablando mi hija desde el otro lado de la ventana. Y es que hoy le he prometido sesión de Netflix, para vernos, bueno, pues unas cuantas películas de dibujos animados. Con sesión de palomitas y demás, y me hace señas como marcándome qué hora, ¿no? Bueno, pues 3:16, la ventaja ya con el pelotón, con los hombres importantes, ya, bueno, pues evidentemente. Se va acortando muchísimo la diferencia en tiempo. Y bueno, ahí estamos, recuperando. No tenemos tanto gel como para afrontar esa cota de primera con garantías de que podamos llegar. Y menos con esa diferencia que ahora mismo llevamos sobre el pelotón. Y vamos a ver lo que podemos hacer hoy con Perico Delgado. Vamos a ver lo que podemos hacer hoy con Miguel Indurain. Y creo que vamos con gel suficiente como para poder, bueno, plantarle cara a Claveiro Late en esa subida, ¿no? Yo no creo que Thierry vaya a llegar, bueno, pues con mucha fuerza, ¿no? A esa llegada, a esa subida en alto, a esa cota de primera categoría. Ya saben que esta etapa en la vida real fue ganada por Marino Lejarreta. Que Miguel Indurain fue segundo. A nosotros nos dicen y nos marcan como objetivo ganar la etapa con Miguel Indurain y, bueno, pues alzarnos con la maglia, con el maillot amarillo, no la maglia, perdón, con el maillot amarillo del líder de la prueba con
Perico Delgado, que estamos a 25, creo que es 25 segundos de Greg LeMond. Vamos a ver cómo van las cosas. Bueno, pues de momento van bien. Ya ven cómo vamos con Rondón, con Delgado, con Indurain, Gorospe. Bueno, pues ahí está perfecto. Y vamos con todos nuestros hombres. Pues la verdad que muy bien. Son 29 kilómetros los que tenemos para la llegada. Seguimos a este ritmo más o menos bien de momento. No hacemos mucho desgaste. Inclusive por algún tramo que otro vamos recuperando y recargando esa energía. Ya ven que tenemos el biberón, pero no está completo. Ya hemos tenido que hacer uso de él. Y bueno, pues 2,6 kilómetros para coronar. Vamos a marcar ritmo fuerte. Thierry va a aguantarnos, indudablemente. Sin lugar a dudas. Lo tenemos ya asimiladísimo, ¿no? Curva. Bien, unos metros. Esto es lo que nos interesaba. Otra vez. Y bueno, ahí está. 8 segundos, vamos a ver si llegamos con la suficiente fuerza. Clave y Olad viene como un tiro. Bueno, ahora no, ya se ha quedado. No ha podido soportar también el ritmo que ha marcado Marin Alonso. Y nos vamos a llevar, pues bueno, otra vez los dos puntos. Eso sí, quedamos muy tocados ya con los geles, con Marino. Y dentro de un instante ya estaremos soltando a Marino para pasar con Miguel y con Perico y ver cómo desempeñamos este final de etapa, ¿no? Con dos objetivos bastante claros, el de hacernos con el liderazgo, con Perico, y ganar la etapa con Miguelón, que es lo que nos pide el juego como objetivo. Bueno, aquí ya ven que quieren marcar un ritmo fuerte. Evidentemente esto ya lo está haciendo la IA para gastarte, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que estemos apretando ahora en el llano, entre comillas, con lo que luego nos espera, ¿no? Y faltando aún 20 kilómetros para la llegada. Bueno, pues ahora un pequeño descenso, como para tomar un poco de aire, y después ya las primeras rampas. Enganchamos la rueda de Jacobs para ir un poquito más tranquilo. Y bueno, Dominic Arnaud, que ya se está quedando. Gel azul. El resto de momento van bien. Y bueno, estamos a 15,7 para la llegada.
Bueno, el maillot amarillo está a minuto y medio, un poco menos de minuto y medio. No hay peligro para el maillot amarillo. Ya ven que los tiempos... Bueno, pues fíjense, el que mejor está ubicado en la general es Marino Alonso a 21.59. O sea, no tiene absolutamente ningún peligro, ¿no? Bueno, aquí ya... nos vamos a pasar con Perico. Indurain también, ahí. Rondón, ahí. Y Gorospe a proteger a Indurain. Ahí no sé qué es lo que he hecho. Ahí está, magro, bien. Gorospe a Durain. Ahí. Bien, ahora sí. Vale. Bueno, pues ahí está Gianni Buño con... Ahí tienes a Volpi, su lugarteniente. Ahí está Martínez Torres, Ruiz Cabestani. Pues vamos al mayor de Holanda, Rux. También ubicado en las primeras posiciones, bueno, pues Greg Lemon, Breukin, Ekimov, Boyer, Ruiz Cabestani, los Kelme tirando, Fabio Parra, imagino que será Farfán el que está por delante de Parra, imagino, digo, no lo sé. Aquí ya estamos un poquito bloqueados. Anselmo Fuerte, bien. Ahí está Stephen Hawks, Parra y Rodríguez. Y bueno, Jos que no puede. Y ahí Marino Alonso que ya no puede tampoco más. Ruiz Cabestani que va marcando ritmo fuerte también. Estamos a 10 kilómetros. Y bueno, la 11. Ahora en la búsqueda y en la captura de tanto Claveiro Lat como de Pietro Ugrumov. Bueno, pues ahí estamos a punto de enganchar a Pietro Ugrumov. Le llevamos 9 segundos algo menos a ese pelotón. 7,8 kilómetros para coronar. Buen ritmo de carrera. Thierry Claveiro Lat sigue siendo cabeza de carrera. Ya empieza a dar chepazos. Bueno,
estamos entrando y estamos olvidándonos por completo de todos. O sea, nos hemos centrado, fíjense, totalmente olvidados todos. Un desastre. Nos hemos metido tan de lleno con Perico. Y bueno, aquí ya estamos, ya nos han alcanzado, o sea que... Y nos vamos con Miguelón. Cinco kilómetros para la línea de meta. Ahí salta Claudio Chapucci. Bueno, atrás hay movimiento. Empiezan ya a apretar. 14 segundos, 15. Llevamos a Chapucci. Vamos a ver cómo va Delgado. Vamos a tope con Miguelón. 3,7 kilómetros. Eric Breukin, que ha alcanzado a Claudio Chapucci, 13 segundos de diferencia, la que le sacamos, 11. No era Chapucci, era Lejarreta el que estaba con Breukin. Lejarreta viene como un tiro, se quiere vengar de lo que le hicimos ayer. Pero viene ya dando chepazos. Breukin. Bueno, Lejarreta sigue todavía con nosotros, ¿eh? Fíjense, va dando chepazos, pero sigue con nosotros. Breukin ya 25. ...2,4... Dejamos la compañía que todavía no. Qué pesado Marino. Ahí sí, ya se queda. Y nosotros tenemos que regular un poco, porque si no, no llegamos. Vamos a ver cómo estamos con Perico. Perico está en condiciones de poder hacer esto. Uf, vamos a probar. De perdidos al río, ¿no? Delgado, que ha dejado a la Maglia, ya atrás a Lemon. Vamos a ver si podemos sacar los 25 segundos y la victoria de etapa con Miguelón. 10 segundos le lleva Delgado a... Vamos a ver cómo va. Le hemos dado para atacar, pero bueno, vamos a darle el gel rojo y vamos a ponerle... Lejarreta viene ahí. Posiblemente nos gane la etapa. Fíjense cómo viene Marino. Como nosotros. Dios mío, qué pelea. Y bueno, ahí está. Victoria Miguelón. Perfecto.
y vamos a ver cómo viene atrás. Nos vamos con Perico, vamos a ver lo que ocurre aquí, a ver qué sorpresa nos llevamos. Bueno, pues ahí está Criquelion. Vamos a apretar. Es posible que podamos meterle a Lemon. Vamos a entrar en pájara, no importa. Da igual. Venga, ahí estamos. Y bueno. Raspadito, ¿eh? Marino. Fuertísimo. Era la victoria de él. O sea, era la etapa que ganó él. Es para que vean que a veces, pues bueno, pues hay coincidencias bastante curiosas, ¿no? Bueno, pues Il a divertido. su déjouer tous les pièges pour dire Ahí está. que tout se passe Bueno, bien bien. pour lui actuellement. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Bueno, pues Il joue les tout no premiers ha rôles sido cette Perico, année. ha sido Voici le Miguelón. maillot à pois de cette épreuve. No hemos conseguido el objetivo que nos habían marcado, que era, bueno, pues quedarnos con el maillot amarillo con Perico Delgado, pero lo hemos conseguido con Miguelón. Así que, bueno, pues tenemos maillot amarillo. Y ahí está la clasificación de la etapa. Miguel Indurain a 4 segundos, Marino Lejarreta a 56, Delgado a 1 minuto, Breuki, Criquelion, Parra y Jani Buño. Bueno, pues ahí lo tienen. Lemon a 1:16. Claudio Chapucci a 1:16 también. Hamstin a 1:16. Estábamos mirando. Raúl Alcalá a 1:24. Rooks a 1:45. Motet, Charlie Motet a 1:45. Gilles de Lyon a 1:56. Abelardo Rondón a 2:02. Ronald Pensec a 2:08. Laurent Fignon a 2:08. Sean Kelly a 2:08. Jean-François Bernal a 2:08. Y al mismo tiempo Anselmo Fuerte. Este era el grupo. Ha entrado un grupo bastante numeroso. Entonces debía ser este, ¿no? El que hemos visto después cuando hemos llegado a meta. Bueno, pues vamos a ver la clasificación general. Ahí está. Pues fíjense, ahí estaba. Yo no me atreví a decir, ¿eh? Me estaba saliendo el cálculo 2 segundos, lo de Delgado con Lemon, pero fíjense que tan solo 1 segundo de diferencia. Miguel Indurain, bueno, pues líder a 3 segundos, Greg Lemon. A 4 segundos, Perico Delgado. A 2:13, Marino Lejarreta en cuarta posición. Eric Breuquín es quinto. Jani Buño es sexto. Raúl Alcalá séptimo. Criquelion octavo. Laurent Fignon noveno. Y Andrew Hamstin es décimo. Clasificación de la montaña. Marino Alonso 84 puntos. Claveiro Lat 54. Hemos logrado mantener esa ventaja. Bueno, pues fíjense. Atullaparov. Ahí está. 293 puntos. Perico Delgado se acerca, ¿eh? 263, Ludwig 218, Lemon 141 y luego, bueno, pues Marino Alonso 135, poquito a poquito sumando en las metas volantes, en esas escapadas, pues ya ven que se va aumentando, ¿no? La puntuación. Jóvenes, Gilles de Lyon, Farfán, muy cerquita ya de Lyon, Pascal Hinault, Dimitri Konishev, Van Esto, ahí está, líder. De escuadras, PDM 4:46, Team Zeta Tomaso 21:50, 11:23:35. Y combatividad, ahí está, 1.036 kilómetros de escapada Marino Alonso. Por pesados, estamos consiguiendo el maillot de la montaña. Gerard Rouët, bueno, pues a segunda posición, 533. Y tercero Jacobs con 371 kilómetros. Ganaste la etapa y te enfundaste el maillot de líder. Bueno, pues más dos, ¿eh? De bonificación. Termina entre los cinco primeros de la etapa con Miguel Indurain, conserva el traje de la montaña con Marino Alonso. Bueno, pues no hemos conseguido el maillot amarillo con Delgado. Evidentemente no está ahí el objetivo de Delgado. Pero bueno, la bonificación la tiene, ¿no? Ahí tiene la bonificación al haber conseguido Indurain esta victoria de etapa. Y ya son cinco las victorias consecutivas de etapa que estamos consiguiendo con Van Aert. Y bueno, ahí tenemos otra bonita etapa que va a ser el prólogo. Esto ya lo haremos mañana a la mañana. Mañana es nuestro día libre, así que mañana sí que podemos tener una buena jornada de tour. Y bueno, mañana estaremos con esta etapa, 167 kilómetros. Luego estaremos con, ya ven, Valle de Arán, Andorra Arcalís. 16 es la decimosexta etapa, 188 kilómetros. Y luego, bueno, pues ya ven, Sánchez de Morín, otra bonita etapa que vamos a estar haciendo.
y estas tres serán las que vamos a estar disputando mañana. Así que tenemos, bueno, pues una jornada montañosa. Después nos va a quedar ya prácticamente nada. Tenemos dos etapas llanas, una crono, en la cual espero que no nos suceda lo que habitualmente nos está sucediendo, pero que también está bien porque le da emoción a este Tour, si no estarían ya muy definidas las clasificaciones, y ahora mismo está todo en un pañuelo, o sea, se va a definir todo pues en esta etapa y en estas dos, ¿no? Yo creo más, evidentemente, la crono, que son 21 kilómetros y creo que va a haber diferencias, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues nada, un auténtico placer haber compartido estas dos etapas con ustedes. Hemos estado una hora, 1:38, y esta ha sido nuestra segunda conexión del día, disfrutándola como vamos. O sea, es que esta es la forma en la que yo disfruto este juego, sinceramente, modificando todo y acordándome y recordando y viviendo, reviviendo todo el ciclismo de aquella época. Las tardes en el bar. Del barrio, viendo en verano cuando empezaba la etapa y cómo se paralizaba todo para todo el mundo, hasta las partidas de mus y las partidas de dominó se paraban para ver todo el mundo la etapa cómo iba, ¿no? Eso era impresionante. Y bueno, son los momentos que uno vivió hace un montón de años y que uno lo revive, ¿no? Jugando pues este juego, evidentemente. Las cosas de los adelantos, ¿no? De la tecnología. Cuando éramos niños nos pensábamos, yo por lo menos jamás pensé tener videojuegos, ni lo que eran los videojuegos, ni que íbamos a estar en casa, ni imagínense. Era una cosa. Todavía recuerdo la primera máquina de videojuegos que vi, que era, creo que era el Mon Cresta. No sé si ustedes se acuerdan que eran los marcianos que iban bajando en filas. Había abajo cuatro casitas y uno tenía alguna especie de cañón y se iba moviendo y disparando. Bueno, pues era impresionante. Dios mío, Dios mío. Y no les hablo ya de aquellos juegos que se conectaban a la tele y jugabas con tenis, ¿no? La pelotita que iba rebotando. Bueno, era para aquella época era, vamos, tremendo. El que tenía eso en casa era capitán general. Pues nada, un auténtico placer haber compartido esto con ustedes. Lo dicho, mañana estaremos de vuelta. Feliz domingo. Nos vemos y un abrazo. Chao, chao, chao.